Solís, 10 de septiembre. Sí, bueno, sí, ahora estrenando el disco que salió hace poquito y que lo vamos a presentar ahí en el Teatro Solís. Es la primera vez que me presento ahí, digamos, como solista. Así que, bueno, con mucha expectativa y preparando el concierto. ¿Qué peso tiene el Solís? Que aparte lo resaltás como primera vez, ¿no? Como... Sí, claro. Y tiene, no es el como uno de los escenarios, sino el escenario principal de la ciudad. Y mi disco se llama Mientras tanto en Montevideo, entonces también como que tiene algo... Simbólico. Es el primer disco que publico con mi nombre, que en el nombre del disco tiene el nombre de la ciudad donde nací, y presentarlo en el Teatro Solís es como que todo cierra. Y bueno, y cuando recibí la invitación para presentarme ahí en el teatro el año pasado, yo de repente me imaginaba arrancar como en otros escenarios más pequeños tal vez, pero bueno, nos pareció como una linda apuesta y para... Es como arrancar el centenario antes de pasar por las canchas chicas, ¿no? Sí, tal cual, sí. ¿Por dónde pasan los nuevos temas? Y bueno, en realidad, yo los últimos 15 años he grabado canciones como compositor en distintos proyectos, y este fue el primero que decidí publicar con mi nombre, y es como un cancionero. O sea, reuní canciones de Franny Glass, que era mi proyecto solista, el nombre que tenía antes, de Mersey, algunas canciones que ya había grabado también con El Astillero, y bueno, y colaboraciones, una canción que compusimos con Luciana Superviel. Entonces como que traté de reunir, claro, como un prontuario, como qué canciones me interesa seguir tocando en vivo, lo pensé de esa manera, y canciones nuevas también, ¿no? O sea, es como un disco que tiene un poco de todo. Además de Luciano, ¿hay algún otro invitado más? Sí, bueno, hacemos una versión de la canción El Amor Anda Suelto con Florencia Núñez. Divino. Después hay amigos de Joel López, es el cantante español, también está invitado a una canción. Diego Presa, Inés Bortagaray, que ella, no, ella lee, digamos, un texto de su autoría, no, ella no canta, digamos. Pero sí, me di el gusto de incluir canciones que quería tocar y amigos y amigas que quería que participaran. Entonces es una linda reunión. Lo dijiste varias veces, ¿no? Pero decidiste cambiar de nombre. Franny Glass tenía ya un sello, era reconocido, mucho cariño. ¿Por qué esta decisión? Porque... Franny Glass era el nombre que yo le puse a mi proyecto solista, solo que cuando grabé mi primer disco tenía 20 años y no me imaginaba ya tan pronto estar sacando un disco solista. Entonces decidí como ponerle un nombre de ficción, que lo podría haber bautizado con el nombre como si fuera una banda, ¿no? Claro. Pero bueno, al elegir un nombre de una novela que estaba leyendo, que es Franny Glass, y es un nombre propio, parecía que fuera mi seudónimo, digamos. Claro. Pero yo siempre lo vi como un nombre que podía ser yo, podía ser una banda, era como el nombre con el que había bautizado el proyecto. Y siempre entre discos tenía como ese momento de dudar de si ya era el momento de dejar atrás el nombre. Yo lo veo como una continuación, pero claro que también por el tema de pasar a que el nombre del compositor sea el mismo del artista que está arriba del escenario y con el que se graban los discos, sin dudas que es un cambio. Claro. Este disco es como esa transición, fue la manera más honesta que encontré de hacerlo, que no era borrón y cuenta nueva ni total continuidad, sino como una cosa entre medio de las claro, dos cosas. Una mixtura. Sí. ¿Y por dónde...? A la hora de componer, ¿por dónde va? O mejor dicho, ¿qué es lo que te nace primero? ¿La música, el texto? Generalmente, sí, yo soy más melodista. O sea, como que siempre se me ocurren melodías y después busco la letra. Antes, la letra estaba totalmente subordinada a la melodía, y yo creo que con el tiempo ha empezado a tener más importancia. No digo tanto en el contenido, sino que la melodía es una referencia y cuando aparecen las palabras pueden moldear esa melodía. Claro. Porque le dan carácter. Y por otro lado, la manera que yo compongo los últimos años es como de a discos. O sea, como que no suelo componer canciones sueltas, sino que empiezo a componer como de a un conjunto de canciones y como que me gusta tener claro como hacia dónde va ese repertorio. Uh-huh. Que tal vez que no es por como ahora se publica la música, que es más de a canciones. Claro. No, vas como contrapelo, ¿no? Vas con contrapelo, sí. Eso. Pero, por ejemplo, en este disco yo dije, bueno, voy a grabar una serie de canciones que me interesa mantener en el repertorio de mis anteriores proyectos. Y en la grabación misma empezaron a surgir canciones nuevas que me parecía que complementaban ese conjunto. Entonces, como que el disco mismo generó esas nuevas escenas o esos nuevos colores que me parecía que tenía que tener el disco. ¿Y qué pasa por vos? ¿Cómo lo vivís una vez que tenés el disco, después presentarlo en el escenario? Y bueno, a mí es el tocar en vivo es lo que más me gusta, porque está un poco la idea del álbum como una obra que luego tiene que ser reproducida en vivo,
pero yo últimamente lo veo más como que el álbum es un registro de todo lo que pasa en vivo, ¿no? Como al revés, o sea, me gusta tocar mucho las canciones antes de grabarlas y me parece que el álbum está buenísimo porque es como la manera que escuchamos la música, pero que hay algo en el momento de estar en vivo, de escuchar las canciones, capaz que sobre todo por los últimos años que tuvimos pocos espectáculos y todo, como que hay una búsqueda, en este caso, por ese lado. Como tuviste otros tiempos también, ¿no? ¿Eh? Al no tener espectáculos en vivo, también tenés otro tiempo para componer, para ponerle cabeza. Sí, claro. Un montón de cosas más. Claro, pero también, por ejemplo, este disco tiene una cosa muy orgánica, que es como si fuera gente tocando en una habitación. Y que poco de eso que tuvimos en los últimos años. Entonces me parece que hay algo de esa necesidad de que hubiera muchas voces, de que hubiese una percusión más bien, de percusión y instrumentación más bien acústica. Entonces el en vivo es el momento en el que tienen vida las canciones realmente y después el disco, al menos ahora yo lo veo que es como una foto de eso y como una foto no siempre representa a la persona, ¿no? Claro. O sea, esa es un poco la idea que tengo ahora en esto que estoy grabando. ¿Y en el escenario quiénes van a estar además? ¿Vas a estar tú con acompañado de qué músicos? Bueno, me acompaña una banda bastante numerosa. Va a estar Lucía Romero en voz y trompeta y flauta traversa, Camila Rodríguez en voz, Santiago Bogax en guitarras, Guillermo Berta en percusión, Victoria Bonanata en percusión, Javier Vaz Martins en bajo, Sergio Astengo en mandoñón, que me vino a acompañar hoy. Y después va a haber invitados, invitadas también. Pero sí, si bien hay canciones que estoy yo solo con la guitarra, en algunas somos 8 o 10 arriba del escenario, que es un poco el representativo del disco. Y cuando presentás el disco, ¿lleva el mismo orden de la presentación del espectáculo del disco o es aleatorio? A mí me gusta que sea distinto, pero que sí que tenga algunos recorridos dentro del espectáculo que remitan al disco, ¿no? Por ejemplo, no sé, me parece que con la primera canción de un disco siempre tenemos una relación especial, ¿no? Por más de que no sea el corte de difusión. Entonces, a veces está bueno que esa canción sea la primera del concierto. A veces no, a veces está bueno que esté en otro lugar, pero eso, no trato de representarlo tal cual, sino de tener en cuenta qué lugares ocupa en el guión del álbum para después ver cómo lo llevo al... Gonzalo, está la presión en el buen sentido, ¿no? Lo pongo entre comillas, del éxito que fue El Amor Anda Suelto Por Ahí con esta nueva versión hermosísima, de que aparezca esa canción también que genere eso. No lo veo tanto como presión. Sí me da ganas de que suceda, pero claro, con El Amor en la Suelta fue una canción que de alguna manera como que empezó a orbitar más lejos que el resto de mis canciones y como que llegó a personas que no necesariamente me escuchaban o estaban al tanto de lo que yo hacía. Y al mismo tiempo coincide con que es como una de mis canciones favoritas de las que he hecho, entonces como que disfruto mucho tocarla en vivo y también la respuesta que obtiene siempre en vivo. Sería lindo tener más canciones como esa. Y es una búsqueda constante, digamos. No tanto, uno no lo puede medir tanto en el éxito, si se escucha más o menos, sino como eso, de una canción que le guste a uno. Y que la gente se la apropia, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando alguien, ¿no? Historias de amor o gente que se... me imagino que debe ser súper emocionante. Sí, sobre todo cuando veo que me pasó en ocasiones de ir a una escuela a tocar y que los niños sepan la letra. Eso fue como lo más fuerte, realmente. O sea, como que yo me acuerdo cuando era niño las canciones que me aprendía y me sabía y saber que se están cantando en algunos lugares, así, es precioso eso. Ah. ¿Tenés alguna asignatura pendiente a nivel musical? En la búsqueda de experimentar algún ritmo, vos recién decías, cuando hacía canciones, más allá de haberle puesto el nombre Franny Glass, creía que no era el tiempo todavía para que la música llevara mi nombre propio. A nivel musical, ¿hay alguna asignatura pendiente con algún ritmo que de repente decís, me gustaría, pero capaz que no es el tiempo? Sí, por suerte siempre, cuando estoy terminando el... O sea, que disco a disco siempre me ha gustado meterme en distintos territorios. Si bien hay una raíz común, como que me gusta cambiar como los timbres, el tipo de cómo están construidas las canciones, de qué hablan las canciones... Y a veces me pasa con un disco que quedo como bien como satisfecho de que, bueno, pude desarrollar lo que quería y me viene la pregunta como de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿seguiré haciendo esto o aparecerá otra cosa que me...? Y por suerte como que siempre, como que en un momento reengancho y claro, sí debo tener muchas cuentas pendientes. Ahora no se me ocurre y que capaz que tienen que ver más con lo otro que yo estudié, que era como que yo estudié cine, entonces como que de repente hacer más cosas relacionadas a lo audiovisual. Pero en cuanto a la música...
La respuesta sería que sí, tengo muchas cuentas pendientes, pero que ahora... Estás enfocado en... Estoy como tan por dentro, claro, de este disco que no sabría decir cuál es, ¿no? Claro. Sí, tocar con Caetano Veloso, por ejemplo. Pero bien, por decir hay algo. Hay que poner la vara alta. Qué lindo. Qué buena dupla. Claro. Buenísimo. Tremendo. Bueno, Gonzalo, entonces el sábado 10 de septiembre es la presentación en el sí, Teatro Solís. El sábado 10 de septiembre a las 20:30 horas y las entradas están por Ticantel. Y bueno, voy a estar ahí con gran parte de la banda que me acompañó en el disco presentando estas canciones y otras también. Va a haber algún estreno, va a haber alguna canción que no está necesariamente en el disco. Y bueno, va a ser una linda instancia para celebrar el álbum y para reencontrarme con el público que me va a ver, porque hace un tiempo que no toco y ahora ya con el disco fresco, digamos, ¿no? Qué lindo. Bien. ¿Qué nos van a cantar? Sí, estás con Sergio, ¿no? ¿Verdad? Sí, estoy con Sergio Astengo, un amigo de hace muchos años, ahora que me acompaña en el bandoneón. Uh-huh. Y vamos a tocar una canción que se llama Hay cosas que el tiempo no va a curar, que esta es la primera del disco y es como fue nuestro primer adelanto, digamos, de este álbum. Buenísimo. Bueno, Gonzalo, adelante, los escuchamos. ¿Repetimos la fecha? Sí, sábado 10 de septiembre, entonces, 20:30 horas. Allí en el Teatro Solís, las entradas a la venta en Red UTS, así que va a ser un lindo momento. Sí. Presenta su disco Mientras tanto en Montevideo. Son mil años luz para la eterna noche, que es un verano al sol para cualquier reproche. Hay cosas que el viento no se va a llevar, hay cosas que el tiempo nunca va a curar. Diste otra vuelta al sol, juraste ser más fuerte. Diste otra vuelta al bar, nadie volvió a verte. Hay cosas que el viento no se va a llevar, cosas que el tiempo nunca va a curar. La luna se arrancó, golpe de la tierra, la noche se cerró, la herida no se cierra. Hay cosas que el viento no se va a llevar, hay cosas que el tiempo nunca va a curar. Hay cosas que el viento no se va a llevar, hay cosas que el tiempo no va a curar, que no, que no, que no. Brilla nuestra cruz, tan vieja como el cielo. Los que allá arriba van, los que están en el suelo. Hay cosas que el viento no se va a llevar, hay cosas que el tiempo nunca va a curar.
que no.